Qué tal amigos, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del lugar y la hora donde se encuentren mirando este video. En esta ocasión les quiero compartir, bueno, este de la manera que yo limpio mis teléfonos. Algunas personas me han preguntado cómo limpiar los teléfonos por fuera. No me refiero al software, no me refiero a nada interno, este es por fuera y la forma que yo lo hago es bien simple, bien sencillo. Sí, yo les recomiendo muchísimo hacerlo por lo menos unas dos veces por semana, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque los teléfonos los usamos y muchas veces eh, traemos las manos sucias. Los tocamos y vamos a suponer la, la traemos, traemos la pantalla sucia y nos vamos a comer. A veces estamos comiendo y todavía usando el teléfono y estamos ahí tocando los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, todo eso son detallitos. Además de eso, recuerden que el teléfono, la pantalla nos la pegamos a la cara siempre, y pues este, dejamos ahí bacterias, gérmenes, microbios que podemos tener en la pantalla. Entonces yo lo que hago regularmente para limpiar mi teléfono es hacer de esta manera. Tomo una toalla de papel, una toallita, una servilleta, como le quieran llamar, y, lo uso, y uso este, que es alcohol, simplemente alcohol de 91% es el que yo uso. Con este alcohol simplemente lo que hago es le, le echo bien, bien, mojo bien la toalla. Como pueden ver quedó mojada. Solamente una cosa muy importante que no escurra, que no... O sea, hay que callar. <laughs> bueno, este ya está, miren. Sí me pasé un poquito, pero igual. Con eso, ya bien húmeda la toalla. Traten de, de, de hacerla que se moje toda, completita. Y con eso lo vamos a hacer así de esta manera. Vamos a limpiar bien la pantalla. Bien, bien, bien. Como pueden ver, ahí queda este líquido pero esto lo bueno del alcohol es que se evapora muy rápidamente se volatiza muy rápido no hacemos lo limpiamos bien por fuera bien bien que quede bien limpiecito el área de aquí todo todo completamente no como pueden ver ahí lo estoy haciendo pero algo más importante también es bueno igual lo importante es quitarle el protector o lo que es el este estuche como pueden ver lo hacemos lo quitamos de esta manera Limpiamos por aquí, por dentro, bien, bien, bien. Por favor, háganlo todo completamente bien. Esto no les toma más que unos 5 o 10 minutos hacerlo. Hacerlo cada, le digo, cada 2 o 3 eh, veces por semana, no sé. Y ya lo dejan así, que se seque un poquito bien. Bueno, ya se secó ahí. Esto es bien rápido, se seca el alcohol, es lo bueno. Lo secamos así, lo pasamos, perdón, húmedo. Y se va secando, se va secando, se va secando. Como pueden ver así, de esta manera. Y, y bueno, ya una vez que, que hicimos esto, pues ya está el teléfono prácticamente limpio. Este, como les digo, esta es la manera en que yo lo hago. ¿sí? No sé ustedes, no sé si tengan alguna otra forma de, de, hacerlas, de hacerlo. Esta limpieza. Pero yo les recomiendo muchísimo que lo hagan de una u otra manera. Este es importante, de verdad. Porque yo he visto teléfonos que, híjole le pasas por aquí estas áreas y están llenos de, de suciedad tremendamente. Señores, a mí me toca constantemente estar eh, tocando teléfonos por mi trabajo y eso, y he visto cómo realmente a veces vienen llenos de suciedad y pues uno no sabe en dónde estuvieron esos teléfonos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque son pueden ser focos de infección donde podamos... Muchas veces contagiarnos de algún. alguna con alguna bacteria, algún microbio o algo. Sí, entonces, mucho cuidado con eso. Y yo les recomiendo háganlo. Háganlo por lo menos unas dos o tres veces por semana. Este va a lucir mejor. Además de eso, la pantalla queda limpia, queda bonito. Y bueno, esa es la manera que yo lo hago. Si tienen alguna otra, pues adelante también háganmelo saber a través de los comentarios. También les agradecería bastante que me dejen comentarios, me dejen preguntas, si tienen algún video que me sugieran que haga, pues adelante también, por favor, déjenmelo saber a través de los comentarios. Y otra cosa, suscríbanse al canal porque voy a estar subiendo más videos de diferentes tipos. Este, y bueno, ahí para que los disfruten también, ¿sale? Muchas gracias. Bendiciones para todos. No se olviden de compartir este video. Y por aquí nos estaremos mirando y escuchando. Muchas gracias.